Veo el logo de Paso a Paso, pestaña argentino platense. Esta es una imagen de nuestro programa, viejo. Esa remera tiene que... ¿Y si nos hicieron la semana, muchachos? Estamos de fiesta acá el domingo pasado. La verdad que muy contento con el resultado, con todo lo que se nos está dando. Agradecido a los jugadores, a la familia, a Calamar, a todos. La verdad, súper contento. ¿Qué le vamos a decir? Allá que sigan llorando. Y un mensajito más para los muchachos. A Hermicina, Vamos platense, loco, vamos tense. Los hinchas del Calamar no se olvidan de lo que pasó en el clásico ante Argentinos. Vega, uno de los protagonistas de la tarde, Gallardo con papelito y después saludo buena onda con el Chocho Liop. Hay plaquetas para vecinos por su pasado en el Calamar y buena onda entre Enzo Pérez y el Chocho, conocido de Mendoza. Empezamos, pumba fuerte abajo, Lamberti sobre Carrascal y el palo le dice que no a De la Cruz. Después de esa bomba en el travesaño en 3 minutos, River ya empezaba a dominar. Buen pase de Paulo Díaz, Carrascal saca la bomba, cruzada y afuera. Seguía demostrando el equipo de Gallardo que estaba ahí. Y hablando de estar, los hinchas de Calamar mirando desde afuera. HD acá. Se ven HD, dice el amigo, pero la verdad, espiamos nosotros y no se ve tan bien. Mientras tanto, busca responder Platense y en 8 minutos recupera Carrascal. 1 y 2 en el camino, gran pase para Suárez, que pica en velocidad, se mete en el área, no le sale nadie. Remate cruzado y a cobrar. River gana 1-0 en Vicente López. Así lo grita Gallardo en el banco con el puño arriba. Y nos quedamos con la gran jugada de el uruguayo De la Cruz. Con ese pase, y fíjense cómo nunca lo salen a cerrar. Es Salazar el que no lo cierra, por eso el Chocho dice, pero cerralo. Y atención, porque después del gol llega el momento emotivo de la tarde, la salida de Daniel Vega, consumando su retiro profesional, la ovación de todos. El final de la película se dio con el final feliz y la verdad que estoy muy contento, y más contento porque hoy pudieron estar mis viejos, mis hijas, viendo el partido en primera, y me voy con Platense en el lugar que tiene que estar, así que para mí tarea cumplida. ¿Lloró usted también? Un montón. Me la pasé llorando desde hace 4 días, mis compañeros lo mismo, dentro del vestuario, la verdad, fue hermoso, la última concentración, el último entrenamiento, son cosas imborrables. Dani, te amo, te deseo lo mejor para tu vida, que está totalmente bendecida, y me alegro muchísimo que hayas llegado a este punto, cumpliendo tus sueños en concreción. Lloró mucho en la semana y también lloraba en el cambio cuando dejaba la cancha. Los hinchas del Calamar no estaban presentes adentro, pero así lo ovacionaron. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Qué rápido pasó todo? Es terrible, el fútbol pasa así, es un abrir y cerrar de ojos. Hoy se retira el número 1, gracias Dani, gracias por todo. Mi único héroe en este lío. Gracias por quedarte con nosotros en la mala, por aguantar la buena, la mala siempre. Muchas gracias por todo, la verdad que nos dio unas alegrías inmensas. 2006, 2018, 2021, 3 ascensos, goleador histórico del club. No me olvido nunca de ese 2006, que fue increíble, creo que metiste 24, 25 goles, ahora no lo recuerdo. Hoy lo despedimos, pero se queda acá, porque no se va. Está, es de Platense. Gracias por dejar todo por Platense. Siempre esta es tu casa, y esta es tu gente. Estuviste en la mala, en la mala, en la mala, y en la mala, y ahora llegaron lo buena. Y gracias por estar, hermano, acá, con el pueblo Calamar siempre. Yo sé que aunque no vamos a estar adentro, vos vas a saber que estamos con el corazón, porque estamos ahí junto a vos. Al mismo tiempo, Borré dejaba la cancha dolorido por un golpe. Así hablaba con De la Cruz en el festejo del gol de Suárez. ¿Puede ser que le dijiste a Rafa no arriesgues en el festejo del gol? Cuando estaba medio dolorido. Rafa grande y sabe lo que hace, así que tranquilo. River dominaba en el arranque del primer tiempo. Carrascal mete chiche y pasa entre dos. Gran pase ahora para Julián Álvarez. Y no llega a definir Suárez, lo cierran justo. Así lo vivía Gallardo, que se lamentaba porque era una buena para River dentro del área, que insistía todo el tiempo por izquierda. Pase para Angileri, lo mete al medio y no llega a meter bien el pie. Julián Álvarez se seguía perdiendo chances River. Más por izquierda, ahora con Angileri, el centro para Carrascal, que lo pierde de cabeza. Platense sufrió al millonario. ¿Qué diferencia notaste vos en cancha con otros rivales que te venías enfrentando? ¿Con qué lo podés comparar? Por ejemplo, con enfrente como jugador como Matías Suárez, ¿qué te sorprendió? Los controles, para mí, los controles y los movimientos que por ahí tienen Matías Suárez, Carrascal, Borré, Angileri, son jugadores que obviamente que están laburados muy bien y que tienen controles que te sacan 1 o 2 segundos más. Así se lamentaba Gallardo por una nueva chance perdida para River, que no podía marcar el 2-0. De tiro libre en 25 minutos, ¡epa! Falla Armani y le regalaba el gol
a Platense, pero anulado por offside a Recalde, que efectivamente estaba en posición adelantada. Pero Armani se quedaba mirando el piso porque le picaba mal esa pelota y lo complicaba y mucho, pero terminaba zafando. 34 y River sigue buscando con Carrascal. Entre dos, la pelota le queda a Álvarez, descarga para Suárez la bomba y la llega a manotear Olivera, pero atención porque mientras tanto en los alrededores, en Vicente López, los muchachos de Platense estaban desesperados por espiar el partido. Algunos se trepaban un muro, otros lo veían desde la terraza. Ya en el muro eran dos, todo lo que sea para ver un ratito, un pedacito del partido de Tense. Y River que seguía atacando con Suárez, juega para De la Cruz adentro del área. Tampoco puede definir en 39. Gallardo pispea como la gente del Calamar, que ya tiene prismáticos y otros. Derecho, enfoca acá. Esto sí, más cerca, ya vamos a estar, pero para que los chicos están tratando de... Mirá, ahí está De la Cruz, mirá. Acá encontramos el lugar. Ahí encontraron el lugar los muchachos donde podían ver un pedacito del campo de juego. Esta familia parece muy bien acomodada, pero atención, porque el ángulo de la cámara de paso a paso muestra que no tenían tanta buena visión como tal vez parecía para vecino a la cancha en el segundo tiempo en lugar de Vigo. Y Gallardo habla con Pablo Díaz, que va a ser el lateral derecho. River pasa a defender con 4, pero atención, 13 minutos del complemento. Tremendo dolor que siente Pinola. Gallardo aprieta los dientes. Tremenda la imagen de cómo se quiebra el antebrazo derecho el defensor y capitán de River. ¿Estaba cerca de la jugada de Pinola? Sí, se escuchó el ruido, una locura. Se escuchó el ruido enseguida y él mismo dijo, me quebré. ¿Dijo? Sí, él mismo dijo, me quebré y ya está. Rápidamente, ya lo sabía Javier Pinola, por supuesto. Impresionante los gestos de dolor del defensor de River, que era retirado primero en el carrito de la cancha y luego en ambulancia para realizarle los estudios al hombre del Millonario luego de su fractura. Pero el partido continuaba y en 17 desbordaba Álvarez. El centro para Suárez de palometa, la sacaba de Olivera y salvaba a Platense en esa que podría haber sido el segundo de River, como en esta para vecino de afuera, desviada. River no liquidaba cuando tenía la chance en el complemento. Y en 28 salite solo para definir. Estaba Suárez, pero no pudo meter bien el autopase. El lamento de Gallardo, que veía cómo se iba una más. Pero atención, en 34 la pierde River en la salida. Gersen lo encuentra a Curuchet y tenía el empate. Platense se salva. Aparecía la salida de Armani para mandarla al córner. Gallardo que piensa y en ese córner, cabezazo de Recalde. Es impresionante la tajada de Armani para decirle que no. Qué lástima la de Armani. La que tapa abajo fue terrible, saca un cabezazo hermoso igual, ¿eh? Era un gran cabezazo, pero mejor fue la tajada de Armani. Más de Platense que en 41. Tenía esa con Curuchet, la mandaba por arriba del travesaño. Ya Gallardo empezaba a sufrir y la cara era larga del DT. Mientras que en 43 todo Platense pedía penal. Penal decía que primero le pegaba en el intercostal a Martínez, que era el reemplazante de Pinola. No parecía penal. Y miren a Gallardo en el final, recaliente con los suyos. Vamos, viejos, vamos, que quedan 2 minutos. Quería despertar a sus jugadores. Y fastidioso el DT mientras el Chocho miraba la hora, pero se le acabó el tiempo a Platense. Fue final en Vicente López. River le ganó 1-0 al Calamar el día de la vuelta a su estadio en primera. Importantísima, ¿no? La victoria, digo, en una cancha complicada. Sí, bueno, la verdad que fue un partido duro, difícil, pero bueno, creo que la victoria, y que fue lo que vinimos a buscar, por suerte lo pudimos conseguir. Dominamos el partido, prácticamente ellos tuvieron esas dos jugadas, el mano a mano, la pelota del tiro de esquina. Siempre hay que estar, cuando el equipo lo necesita, siempre estar, responder, así que gracias a Dios hoy se dio de buena manera. Pero pese a la derrota, todo el amor de los hinchas de Platense para Daniel Vega, ovacionado, todos querían la foto con él. Gracias, Trapo. Gracias, Trapo, loco. Gracias por todo. Muchas gracias. Mirá, el otro día... Perdón, el otro día te interrumpió uno de Argentino Junior, ¿te acordás? ¿Se pasó, sí, paso? Este no está caliendo. Este no. Es un puto ese, güey. ¡No! Igual tuviste que lo que es la educación, todo. Eso es calentura en mi barrio. Y que la se curtan, loco. Volvimos y nos rompimos el orto. Bueno. La educación primero. Folclore. Muchas gracias. La verdad, gracias y la verdad que es un privilegio estar acá y que Platense esté acá nuevamente. Eso es lo más lindo de todo. He tenido una palabra dada y vale más que cualquier cosa. Mi camino era hasta que Platense llegue a primera, listo. Para mí ya está dado. Lo único que les quiero decir a todos, obviamente, cuídense, tápense la boca, yo ahora me tapo. Pero gracias eterno. Simplemente, gracias eterno.